Buenas tardes, comunidades secundarias técnicas, maestros, padres de familia y alumnos. Bienvenidos nuevamente al programa Caminando por la Cultura, un espacio de expresión cultural. Mi nombre es José Luis Pérez Herrera y hoy tenemos invitados al Museo Nacional de Arte, compañero Iván, compañera Nayeli, bienvenidos a nuestro programa. Muchas. El día de hoy vamos a hablar sobre... este importante edificio histórico que se encuentra en la calle de Tacuba, que es el Museo Nacional de Arte, el cual es el resultado de una combinación de la construcción del Renacimiento italiano y el clasicismo francés. Entonces, el día de hoy, pues, los compañeros van a platicar un poquito acerca de este espacio cultural que tenemos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Empezamos con Tigo Iván. Claro que sí. Pues nosotros somos del área de educación. Estamos como al servicio más que nada directamente hacia el público, en el cual nos enfocamos más hacia las visitas guiadas y las actividades plásticas. En este caso, pues ahorita les traemos como pues la invitación de varias de estas actividades que vamos a tener a lo largo de estos meses que vienen. Decir que en cada, que en el Museo del Munal tienen un área de servicios educativos que es especial para la atención a maestros, alumnos y, o sea, el área educativa. Sí, esta área pues se enfoca más que nada a capturar a todo el público, ya sea escuelas, público general. Por lo tanto, también ahorita pues veníamos también a hacerle la invitación a las actividades que ahorita se están generando para estos meses, así como también la exposición que continúa para este mes, que es la de Dr. Atle. A partir de ello también tenemos lo que es la Noche de Museos, en el cual también se está abordando ahorita el tema de la mujer. Entonces tenemos una visita guiada, la cual lleva este nombre, que se llama Las Mujeres en el Arte, y estamos tomando en cuenta pues varias obras de siglo XVI y XVII, en las cuales aparece una, es la Virgen del Apocalipsis, es la que se me viene a la mente, pero desde la perspectiva histórica del cuadro, sino más que nada como en esta parte de la mujer, cómo está siendo plasmada y cómo ahorita podría ser un diálogo, cómo la vemos desde ahorita, desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces vamos a tener como este tipo de visitas y ahí mismo también generamos un proyecto con el Slamming de Poesía, que es un grupo de chicos que se dedican a hacer estos eventos en espacios culturales, que es un abierto al público, es gratuito, y pues es generar como esta parte de decir poemas. Los vamos a traer igual a la Noche de Museos, en la cual ellos nos van a decir algunos poemas con estos temas de la mujer, y después van a desarrollar una actividad. Esto todo va a ser totalmente gratuito y pues es para este último miércoles del mes. Sí, recordando que la Noche de Museos es un programa que se lleva en todos los museos de la Ciudad de México. Eso tiene que se desarrolla el último miércoles de cada mes. De cada mes. Uh-huh. Y por supuesto que en el Munal también se lleva también esta actividad, ¿verdad? Así es. El Museo Nacional de Arte tiene su historia en cuanto a exposiciones. Han venido exposiciones de la talla de Goya. Así es. De algunos surrealistas. Sí, también. Cuéntanos un poquito acerca de las últimas exposiciones de grandes artistas que hayan estado presentes en,
en el Museo Nacional de Arte? Pues ahorita me viene a la mente la de Escher, que es un artista pues grabador, el cual más que nada él era arquitecto, entonces todo lo que viene siendo su estilo de trabajo pues viene enfocado con esta parte artística y también esta parte pues de arquitectura, y justamente es muy famoso, ya que hasta varios de sus grabados se han ocupado hasta para caricaturas de estas de la Warner Brothers y cosas así, por esto de jugar con el espectador. No sé si recuerdan uno que es de unas escaleras encontradas hacia todas direcciones. Es un grabado muy famoso de él, que Bugs Bunny anda como por todas esas escaleras cruzándose. Entonces, es de los artistas que pues tienen como mucho auge, y justamente tuvimos demasiado público por lo mismo de la importancia del artista. Bien. ¿Quién más se ha presentado de algún de los importantes del siglo pasado en este espacio tan agradable que es el Museo Nacional de Arte, Nayeli? ¿Qué recuerdes? Pues bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener la exposición de Caravaggio, aunque solamente fue una pieza, valió muchísimo la pena verla, porque pues bueno, fue por primera vez que viene esta pieza a México, y pues bueno, tuvimos la gran oportunidad de tener a un gran Caravaggio aquí en el Museo Nacional de Arte. Que sin duda hubo muchas visitas, ¿verdad? En esa exposición, me imagino. Sí, siempre hacían unas filas enormes, incluso la gente estaba esperando hasta 4 horas para poder ingresar y ver al gran maestro Caravaggio. Y pues también estuvimos trabajando en la parte educativa, que tuvimos diferentes actividades, sobre todo lúdicas, y que también gustó mucho de la gente. Sí, ¿de qué manera podríamos nosotros decir que el Museo Nacional de Arte pudiera contribuir a los aprendizajes de los programas de educación básica para que los compañeros, maestros y alumnos estén interesados en visitar? Recuerdo un poquito la exposición del que sería dibujante, grabador Otto Dix, que creo es de origen alemán, y que pues su temática iba enfocada hacia las problemáticas de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Cuéntanos un poquito de qué manera podría el alumno, el maestro de secundarias técnicas interesarse para visitar el museo y de alguna manera relacionar los programas de estudio con lo que el museo nos ofrece. Yo creo que ahí vendría siendo como desde la parte de sensibilización, ¿no? De que justamente este artista plasma todo lo que él ve y sufre en la guerra, y toda esta parte de su visión de ver toda esta sangre y masacre. Y justamente, pues yo creo que los alumnos sería como esta parte de ponernos en el plano de qué tanto hemos cambiado desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, con la violencia que aparece hasta en los medios de comunicación y todo esto, que los hace a veces hasta un poco menos sensibles. Entonces también es como esta dinámica de abrir como un panorama de diálogo entre lo que él vivió en ese momento como con nuestro tiempo actual, nosotros como personas. También la otra es la parte artística, ¿no? Del tema de hacer estos dibujos y todo, pero en el frente militar donde está sucediendo todo en ese momento, y pues esta persona con su libreta haciendo apuntes de dibujo, y pues imagínate, ¿no? Como esa perspectiva de estar dibujando en medio de esta batalla y todo. Entonces también es como… También justamente a sus grabados nos hablan un poco de sus traumas, de todo de lo que le conlleva a él. Oh, excelente, son ejemplos claros de cómo el museo puede ser una herramienta para contribuir a los aprendizajes significativos de los programas de educación básica, así ¿verdad? Es. ¿Qué más nos podrías comentar acerca del museo, Nayeli? Pues bueno, y sobre todo invitarlos a los cursos y talleres que tenemos. El 29 de marzo vamos a tener un curso de las mujeres en el arte, que bueno, me gustaría mucho que ojalá se inscribieran varias personas, para que pudieran ver la perspectiva de las mujeres artistas, que muchas veces cuando les preguntamos qué mujer artista conoces, todos dicen Frida Kahlo. Entonces que conozcan que no solamente es Frida Kahlo, que tenemos por ejemplo a Lola Cueto, y que puedan conocerlo, en esa cuestión de que puedan sensibilizarse un poco más con las mujeres, y también, bueno, que conozcan toda la trayectoria de estas mujeres en el arte. Es un espacio
museístico con perspectiva de género, podríamos mencionarlo, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo estamos en lo que es en el marco del mes de la mujer, estamos abordando todos los temas en lo que lleva este mes de marzo y que, bueno, pues ya estamos a pocos días de concluir y que ya iniciamos abril y que también vamos a tener actividades para niños. Entonces aquí me gustaría invitarlos a que vamos a tener un proyecto ¿niños? Que se llama Los Pequeños Embajadores del Arte en el MUNAL. Esta actividad va dirigida para niños de 8 a 12 años, el cual nos tienen que mandar una carta de por qué quieren ser embajadores. Y ya una vez que les contestemos, pues bueno, van a tener como ciertos plus en el museo. Entonces, pues ojalá que puedan inscribirse. Y también vamos a tener actividades, todo lo que tiene que ver con el Día del Niño. Los alumnos interesados con los requisitos que ya mencionaste, ¿pueden inscribirse directamente en el museo o lo pueden hacer vía electrónica para que sean parte de este pasaporte por el arte, o cómo se llama el programa? No, embajadores, embajadores del arte. Embajadores del arte, muy bien. Todo es por medio del correo electrónico, entonces ahí lo tienen que mandar a munalmaseduca@munal.imba.gob y nosotros ya les contestaremos después. Muy bien. Iván, ¿qué más nos puedes comentar acerca de este maravilloso lugar? Pues justamente ahorita estamos trabajando en la nueva exposición que comentaba, que era la de Dr. Atle, en la cual también estamos generando dentro del espacio lúdico un tipo sensorama, ya que también la temática de la exposición lleva los cuatro elementos. Y también estamos generando dos talleres para público general, los cuales van a llevar como esta experimentación de Dr. Atle, ya que a él le gustaba justamente generar sus propios pigmentos y cosas para hacer sus obras plásticas. Entonces vamos a estar como trabajando todo esto para que justamente también los alumnos o todo esto no nada más vean las piezas, sino también lleven como este proceso que el artista hacía antes de generar como una de estas piezas. Muy bien, sabemos que existe obra desde la época virreinal y hasta la mediados del siglo pasado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar de esto antes de que podamos llegar al final de este programa? ¿Alguno de los dos quisiera hablar sobre ello? Bueno, pues que el Museo Nacional de Arte es el museo más importante que tiene México, porque tiene 5 siglos de arte, como comentabas. Tenemos desde pintura virreinal, o como le conocemos como novohispano, también tenemos pinturas en esta parte del novohispano, pues tenemos pintores muy importantes como José Juárez, Miguel Cabrera, por algunos por mencionar. También tenemos pinturas del siglo XIX, como el gran maestro paisajista José María Velasco, tenemos también obras de Leandro Izaguirre y también tenemos del siglo XX, que ya muy próximamente se van a reabrir estas salas, y pues bueno, vamos a encontrar obras de Siqueiros, de Diego Rivera, de Orozco, de estos grandes muralistas, pero previo al muralismo. A estos alumnos ahí está una opción para visitar. Cuéntenos, el museo, ¿a qué horas abre? ¿Qué días abre? ¿Tiene algún costo? ¿Dónde se encuentra? Bien, el horario del museo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, abre de martes a domingo. Bien. Y pues con la credencial de estudiante, INAPAM o profesor, la entrada es totalmente gratuita cualquier día de la semana, y pues para público en general los domingos es gratuito el museo. Y además se encuentra en el mero centro de la Ciudad de México, muy cerca del Palacio de Bellas Artes, enfrente del Palacio de Minería. Es decir que la visita, aparte de ir al MUNAL, puede tornarse en una visita familiar en otros espacios del centro histórico, ¿no? Pues ya acá estamos llegando al final de nuestro programa. No queremos despedirnos sin agradecer la visita y la invitación que hacemos a todos a la comunidad secundarias técnicas para que visiten este museo. De verdad van a encontrar cosas maravillosas. También agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este programa. Se llama Caminando por la Cultura, un espacio de expresión cultural.
Gracias. Gracias.